viste en el título del video, andaba con un jugador famoso de la selección mexicana que estaba casado y además tenía hijos. Pero quédate a escuchar esta historia, hermana, porque al final digo, quédate a escuchar. Así que si ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones, ahora sí vamos a comenzar. Esa historia comienza en México por ahí del 2013 más o menos. Yo soy extranjera, entonces la familia de mi mamá casi todos eran de México. Entonces, bueno, yo estaba en mi país y en mi país en ese entonces pues no había mucha oportunidad de trabajo, ni ahorita, pero no había mucha oportunidad de trabajo. Entonces, bueno, yo tenía a mi abuelita materna que vivía en la Ciudad de México. Bueno, hermana, un mal día, desafortunadamente mi abuelita se puso muy enferma, muy grave, al grado de caer pues al hospital. Entonces alguien de la familia tenía que viajar a Ciudad de México para estar con ella y aparte de cuidarla, pues solventar todos los gastos que conllevaba estar en el hospital, porque ya sabes que ahí te cobran, pues cobran todo, ¿no? Pues en un hospital. Entonces alguien tenía que ir a cuidar y pues toda mi familia, pues unos trabajaban, unos tenían hijos, unos no podían dejar pues su empleo fijo. Entonces, hermana, alguien tenía que irse. Para ese entonces yo me acababa de graduar de la preparatoria, hermana, entonces yo estaba entre seguir estudiando o buscar un buen trabajo, ¿verdad? Y como te digo, en ese entonces pues en mi país no había mucha bolsa de trabajo, mucha oportunidad para un buen trabajo. Mi mamá me propuso que por qué no me iba a Ciudad de México a vivir con mi abuela y pues aparte de cuidarla, pues que allá sí podía conseguir un buen trabajo. Bueno, porque pues todos decíamos, bueno, Ciudad de México es más grande, más oportunidades, está más chido. Entonces dije, bueno, perfecto, me despedí de mi familia, nos vemos pronto, y me fui y me instalé con mi abuelita en la Ciudad de México. Para esto mi abuelita me presentó a un vecino de a un lado de su casa que, pues según él dice, ¿verdad? Se llama Josué. Según él dijo que desde que me conoció se enamoró, pero la verdad es que no intentamos más allá que una amistad. Él me ayudó pues a instalarme un poquito más rápido. Como sabemos, pues Ciudad de México es grandísimo, entonces él poco a poco me fue guiando, me llevaba a tal lado para conocer, o sea, como que poco a poco él fue mi guía para yo poderme desenvolver un poquito más en la Ciudad de México, porque no creas, pues sí me daba miedo. Bueno, hermana, gracias a Josué encontré un trabajo increíble que me iba súper bien económicamente, entonces eso me ayudó a mantener bien a mi abuelita. La pude cambiar a un buen hospital, o sea, un hospital mucho mejor del que estaba, la atención médica era mucho mejor, yo podía mandarle dinero a mi familia, hermana, yo estaba súper bien, te lo juro que siempre había soñado con tener un trabajo así porque me iba increíble. Pero, hermana, como dicen, demasiado bueno para ser verdad, porque un día de repente llegan y me dicen pues que ya no puedo seguir trabajando y me corren injustamente. Hermana, pues las deudas se me vinieron encima porque el tiempo sigue pasando, el tiempo no perdona y menos las deudas. Entonces yo estaba completamente desamparada, yo pues estaba como loca buscando un trabajo porque pues, ajá, mi abuelita seguía en el hospital, entonces yo tenía que pagar todos esos gastos y era, ay no, hermana, de esas, no sé si alguna vez has pasado por esto donde te quedas sin trabajo, tienes muchas deudas, tienes responsabilidades, estás a cargo de alguien de tu familia o de tus hijos, no sé, de verdad que te pondrás en mi lugar. Era una situación súper complicada, súper difícil, donde yo no sabía qué hacer. Para este entonces yo ya me había hecho amigas en la Ciudad de México, ya había pasado un tiempito, entonces yo ya me había hecho algunas amigas y entre todas, muy lindas, me ayudaron a buscar trabajo. Una de mis amigas, su papá era chef, era jefe de cocina, entonces me consiguió trabajo con él. Su papá me dijo, mira, la verdad es que esto no es un trabajo estable, es un trabajo eventual, entonces pues yo te puedo dar trabajo cuando salgan eventos, cuando salga pues algo que hacer, pues te vienes a trabajar conmigo. Y yo, hermana, en la desesperación, pues obviamente yo sabía que no era nada estable, pero trabajo es trabajo. Así que de donde me cayera dinerito, hermana, yo tenía que aceptar y le dije que sí, que estaba muy bien, que yo aceptaba trabajar con él. Como te digo, el trabajo pues solo era eventual. Así que en diciembre, principios, me habla el papá de mi amiga y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay un evento al cual puedes asistir, ¿verdad? Para que te ganes un dinerito. Es un evento muy importante y lo único que me dijo es esto, va a haber gente muy importante y quiero que te vayas muy presentable. Y yo, hermana, no te preocupes, no, hermano, no te preocupes, yo ahí voy a estar presentable, lista para trabajar.
Total que fui a ayudar a la cocina, pero en eso me avisan, oye, ¿qué crees? Faltaron dos meseros y es súper importante que esté el servicio completo, pues, en la mesereada, ¿verdad? Entonces, pues, queríamos ver si no te podía salir a meserar. Y yo así, que ay, pues, me da pena, nunca he hecho eso, pero sí, está bien. Yo, mira, como te digo, trabajo es trabajo y lo que necesitaba en ese momento, pues, era dinero. Aparte, el papá de mi amiga me dijo que me iba a pagar horas extras, pues, por estar ahí de mesera. Y dije, perfecto, hermana, no me la pensé. Y yo me fui, pues me salí a trabajar ahí de mesera en la posada. Y yo, hermana, en eso me doy cuenta, porque yo pregunté que pues de quién era esta posada, ¿verdad? Y me dicen que eran de los jugadores de la selección mexicana de fútbol. Y yo así como, oh my God. O sea, no es que creas que yo soy muy fan de que, y que el delantero, ni siquiera sé que, es el delantero, ni pues nomás sé que para el balón y le pega. Pero yo pues había visto algunos jugadores en la televisión, ¿no? Entonces, hermana, yo estaba súper nerviosa, pero yo en mi papel de diva pues trabajando. Hermana, pues durante la cena, pues yo estaba ahí atendiendo a todos, pero había un chico en especial, un jugador, el cucaracho jugador, le vamos a poner. Él estaba muy coqueto conmigo y me veía todo el rato. Entonces una compañera que estaba trabajando conmigo, una mesera, me dijo, oye, como que le gustaste a él, ¿eh? Porque pues se le ve que se te queda viendo y así. Y lo raro es que como tres veces me pidió, repetía plato, pero no se los comía. O sea, como que era nada más buscar un pretexto para que yo me acercara a él. Y yo, no, a lo mejor me estoy haciendo ideas. Y mi amiga, bueno, no era mi amiga, pero mi compañera me decía, no, sí, como que te está tirando la onda. Hermana, pues ya se acaba el evento y este jugador, este cucaracho jugador, se me acerca y me dice, hola, mucho gusto, soy cucaracho jugador de aquí del fútbol, ¿verdad? Mucho gusto, me llamo tal. Y yo así como de, ah, hola, mucho gusto. Yo estaba pues nerviosa, ¿no? En eso saca dinero y me dice, ten tu propina por atendernos, muchas gracias por el servicio, todo increíble. Y yo, no, así está bien. Y me dice, no, sí, acéptalos. De hecho, ya hablé con tu jefe, o sea, con el papá de mi amiga, el chef. Y ya le dije que pues te quería dar esta propina. Y él me platicó un poquito tu situación, que pues estabas trabajando, ay, qué chismoso el señor, que estabas trabajando aquí porque pues tenías a tu abuelita en el hospital. Y yo sé que es pasar por eso, porque también tengo un abuelito que está enfermo. Entonces, por favor, acéptame esta propina. Hermana, yo me moría de pena, pero dije, bueno, pues está bien. Y me lo eché aquí como se da la señora. Total que pues me pidió mi número y pues obviamente se lo di, hermana, y de aquí pa'l real. Empezamos a salir, empezamos a conocernos, a hablar todos los días, y él me platicó que pues tenía hijos, ¿no? Con una muchacha, con una mujer, pero que no era su pareja, o sea que sí estaban juntos, pero no estaban juntos por cuidar su imagen pública. Eso fue lo que él me dijo. Me dijo, mira, ¿sabes qué? Sí, tengo hijos, estoy con esta mujer, pero pues en realidad no somos nada, solamente somos los papás de los niños. Entonces, pues no quiero que pienses mal. De hecho, ella sabe perfectamente que yo hago mi vida como yo quiera y yo puedo salir con quien yo quiera, entonces no hay ningún problema. Yo no me separo de ella, pues por la cuestión de que cuidar mi imagen, yo apenas, pues estoy muy bien, yo no quiero que salgan notas, porque luego ya ves las notas amarillistas, que se divorció, que se separó. Bueno, no estaba casado, pero luego ya ves que le ponen de más, ¿no? No, pues que se separó el futbolista de tal persona y que lo abandonó y que los hijos. Entonces, para evitar todo este circo mediático, pues no me puedo separar ahorita, pero ella sabe que yo estoy saliendo con otra persona. Hermana, pues yo, tonta enamorada, obviamente le creí todo lo que me dijo. Entonces yo dije, ah, no te preocupes, está bien. Yo no sé cómo explicarte, yo supongo que te imaginas, mi vida cambió completamente, hermana, de verdad cambió completamente. Él se hizo cargo de todos los gastos de mi abuelita, del hospital, de la medicina, de todo. Me rentó un departamento increíblemente hermoso, me dijo, a partir de este momento tú no te vas a preocupar por nada, yo me voy a hacer cargo. Entonces yo, hermana, decía, wow, o sea, de la noche a la mañana, de verdad, mi vida había cambiado por completo. Además, yo estaba muy enamorada de él. Lo único que no me gustaba es que yo una vez le dije, oye, pues quiero acompañarte a un partido. No puedes ahorita porque no sé qué. Y me inventaba mil pretextos. Y siempre me tenía oculta, pues, ante el ojo público. Yo trataba de entender y decía, no, bueno, es que sí, imagínate, pues ser tan famoso, ¿no? Y que pues salga, hay una nota. Y pues bueno, yo trataba de comprender hasta cierto punto, pues, que cuidaba mucho su imagen. Pero, hermana, 2 años después de estar saliendo con él, pues quedo embarazada, hermana. Quedo embarazada y yo dije, bueno, por fin, este hombre se va a hacer obviamente responsable y cargo de su hijo, va a dejar a la mamá de sus hijos y pues ahora sí yo voy a ser la pareja oficial. Y no, hermana, sucedió todo lo contrario. Cuando le dije que yo estaba embarazada, llega y me dice, mira, te voy a ser muy honesto.
Yo no puedo separarme de mi pareja, de la mamá de mis hijos, porque yo a ella, pues, la quiero, la amo. Entonces, yo no la puedo dejar. Incluso estamos pensando en casarnos. No, no, no estamos pensando, nos vamos a casar. Hermana, cuando me dijo eso, yo no lo podía creer. Te lo juro que yo estaba en shock porque dije, ¿cómo? Se supone que estabas con ella, pero por los hijos, por la imagen pública, pero no vivían juntos y ahora resulta que se van a casar. Hermana, el muy cínico me agarra de las manos y me dice, mira, no te va a faltar nada, a ti y a mi hijo no les va a faltar nada, pero yo no puedo estar contigo, yo a ti te tengo cariño, pero yo a ella la amo. Hermana, yo le suplicaba, le rogaba, le lloraba que por favor no me dejara, que no me dejara porque yo lo amaba, yo quería estar con él y quería que mi hijo tuviera una familia. Hermana, pues obviamente yo caí en una depresión horrible, yo pensé no tener al bebé, ¿verdad? Pensé, pero después dije, a ver, mi hija, reacciona. Aquí la que se equivocó, pues yo fui. Él no, porque él desde un principio me dijo cómo estaba su situación y yo decidí creerle porque estaba enamorada, pero pues en el fondo sabía que no, que me ocultaba, que seguía con ella. Era obvio, pero yo, hermana, pues obviamente creé expectativas y pensé que algún día él me iba a querer bien y que yo iba a ser la oficial, pero no fue así, hermana, así que me dejé de tonterías y dije, yo voy a tener a mi bebé y voy a salir adelante con él. Al año siguiente, desgraciadamente, mi abuelita falleció y yo quedé completamente sola. No te voy a negar que nunca me faltó algo porque sí, el papá de el cucaracho jugador futbolista sí se hizo cargo de su hijo. Puedo decir incluso que hasta lujos teníamos, pero hermana, yo no le pedía nada, yo no le pedía nada, yo simplemente le pedía las cosas justas para mi hijo, él pues nos daba dinero y todo. Pues agárrate con este final, hermana, porque mira, ya cuando mi hijo fue creciendo, yo se lo prestaba, bueno, no quiero decir que se lo prestaba, ¿verdad? Porque no era mío, o sea, era de los dos, independientemente de la situación, pues él es el papá. Pero yo le decía, ok, llévate al niño, no pasa nada. Después me entero, hermana, que este cucaracho jugador andaba diciendo que mi hijo, nuestro hijo, era su sobrino. Hermana, a mí me destrozó el corazón cuando él salió a decir eso. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir semejante humillación. De verdad, me dolió bastante. Agarré a mi hijo y me regresé a mi país de origen. Uy, hermana, pues ya pasó algo de tiempo de esto. ¿Y él? ¿Qué crees? Me sigue buscando y me ruega que me regrese a México. Pero espérate, ¿sabes para qué quiere que me regrese a México? Para seguir viendo a su hijo, pero que tengamos una relación, o sea, oculta. Él me dice que hay que tener una relación, pero sin que nadie se entere, yo me sigo haciendo cargo. O sea, a ver, espérame, o sea, ¿cómo me pides eso después de que negaste a tu propio hijo y dijiste que era tu sobrino? Mi hijo ya está más grandecito, ¿y qué creen? Mi hijo ya no quiere ver a su papá. Yo nunca se lo oculté, pero el niño ya no lo quiere ver. Yo nunca puse en mal al papá de mi hijo con mi hijo. Mi hijo solito se dio cuenta de todo lo que yo sufrí gracias a lo que este hombre me hizo, hermana. Y si estás viendo este video, ojalá llegue a ti este video, jugador futbolista de la selección mexicana. Ojalá. Quiero decirte que yo ya estoy rehaciendo mi vida y te voy a pedir una cosa, no me estés buscando porque tú ya estás casado, tú ya tienes a tu familia, así que déjame en paz porque yo no voy a aceptar tener una relación oculta y mucho menos que andes negando a tu hijo ante todo el mundo.